Cuando quieras. Muy buenas noches, tengan todos a la sesión número 315 de Club Toastmaster Destino Excelencia. Esta es otra gran sesión que se corrió del horario normal, siempre todos los miércoles a las 8 de la noche, pero esta vez, motivo festividades navideñas, se corrió un día. Y aquí estamos en nuestra sesión número 315 desde que se creó el club el 27 de abril del 2015. ¿Pero qué es Toastmasters para los que no conocen? Toastmasters es una organización sin ánimo de lucro a nivel mundial, con 97 años de existencia. Como decía, está en todos los países, hay 149 países con clubes Toastmasters. En Colombia tenemos 4 clubes, pero en el mundo hay 15.800 clubes aproximadamente. Somos más o menos 300.000 socios en todo el mundo que estamos viviendo esta gran experiencia de Toastmasters. ¿En qué consiste la sesión? Ya no lo van a explicar y lo veremos en el transcurso de la noche. Pero hay unas reglas generales que siempre tenemos en cuenta. Primero, el sonido. Se apaga el sonido cuando no estamos hablando. Y cuando vayamos a presentarnos, por favor, abrir el micrófono para no salirse con la frase de estás en silencio o estás muteado, que no se debería decir. Segunda regla. Aquí las cámaras prendidas en lo posible para que podamos ver nuestras expresiones y aunque estamos virtual, pues lo sintamos como cuando estamos en casa presencial. Y la tercera regla, aplaudimos por todo. Aquí es entusiasmo al 100%, porque todo el amor que entregamos es amor que recibimos. Esas son las tres reglas principales y no siendo más, damos inicio o doy presentación al presidente del club, que en este caso, me cambio el sombrero, soy yo. Mónica Acevedo, presidenta del Club Destino Excelencia desde junio de este año. Tengo el honor de ser su anfitriona y quiero darles la bienvenida especialmente pues a los socios del club que estamos aquí hoy, Marilo, Rebeca, Mario, a nuestro invitado permanente que siempre nos apoya y nos da la mano, Andrés Mauricio Cárdenas, muchas gracias, préstamo del Club Sinergia, a Alejandro Nájera que nos acompaña desde Club Toastmaster Latam, y hoy viene a presentarnos, bueno, ya veremos quién viene a presentarnos, y Laura Sofía, ya nos saludamos hace un ratico, pero si puedes presentar, abrir tu micrófono para que tu cámara para que te veamos, bienvenida como invitada a esta sesión, espero que sea la primera de muchas. Y no quiero extenderme, quiero dejarlos con una frase que acabo de encontrar, dice, la física es como el sexo. Siempre recibes algo a cambio, pero no lo haces por eso, pues Toastmasters es como la física. Todo lo que damos lo recibimos, pero no estamos acá porque queramos recibir, sino porque nos nace la felicidad de compartir. No digo más y quiero presentarles en este momento a la persona que va a conducir esta sesión. Y es un socio antiguo en Toastmasters, pero nuevo en Destino Excelencia. Quiero que demos un gran aplauso a una persona que siempre nos trae buenas reflexiones, Mario Galvis. Mario, es tuyo el escenario virtual. Gracias, Mónica. Y como ella dice, nos encanta aplaudir. Démosle un aplauso por esa introducción a Mónica. Fantástico, qué bueno tenerlos esta noche. Este es un espacio para el aprendizaje, para socializar, para relajarnos, para divertirnos mientras aprendemos algo nuevo. La intención de Toastmasters es que las personas crezcan, mejoren, sean la mejor versión que pueden alcanzar de sí mismos. Y para ello lo hacen de la mano de otras personas que también tienen las mismas intenciones de mejorar su español, de mejorar su dicción, de mejorar su comunicación, su persuasión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las vamos aprendiendo, las vamos adquiriendo. Entonces, les doy la bienvenida, qué grato tenerlos aquí. Veo a Laura Sofía, yo sé que ya te habías presentado con Mónica, le habías contado muchísimo a tu vida, pero te pido que brevemente nos cuentes sobre ti, cómo conociste el club, a qué te dedicas y qué expectativas tienes. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos, mucho gusto. Me llamo Laura Sofía González, me pueden decir Laura. Bueno, yo les escuché en un podcast que había escuchado en Spotify, y ahí me enteré que estaba también el club disponible en Bogotá. Pensé que era presencial y me salió muchísimo mejor ahora que sé que también es virtual, obviamente, si se pueden presenciales me encantaría ir. Estudio Derecho. Mi intención con el club, la verdad, piensan que podrían pensar que es por mi carrera, pero en realidad me encanta comunicar las cosas, me encanta escribirlas, me encanta
pero sobre todo mi método favorito es poder comunicarlo oralmente, poder expresarme con las personas y siempre buscar la mejor forma de hacerlo. Entonces, claro, tener un curso que se enfoque en esto para mí fue maravilloso. Entonces, espero que, así como dijo Mónica, sea el primero de muchos. ¿Y yo? Muy bien, Laura. Bienvenida, por aquí estamos gracias. A la orden. Ojalá podamos contar contigo. Todos los miércoles a las 8 nos reunimos. Hoy fue algo excepcional, lo hicimos un jueves. Pero estamos aquí para ayudarte. Si tienes cualquier inquietud, nos la comentas en el chat, la escribes a cualquiera de nosotros y con gusto te la resolvemos. El tema de la noche, como ya dio algunos indicios Mónica, es la ley de la compensación. ¿Qué es la ley de la compensación? Pues aunque es una ley que los científicos no han avalado como la ley de la gravedad, en algún momento de nuestras vidas la hemos experimentado. ¿De qué manera? Cuando realizamos alguna obra hacia otra persona y de alguna manera en algún punto del futuro se nos retorna algo parecido. ¿Te ha ocurrido? A mí sí, muchas veces. Y cuando somos conscientes de ello, empezamos a darnos cuenta que es una situación repetitiva. Los que conocen la terminan llamando la ley de la compensación. O algunos, la ley del boomerang, como decía Mónica cuando le comentaba el tema. ¿Por qué? Porque lanzas algo y ese algo se te devuelve. ¿Y qué quiere decir? Que aquello que das, aquello que entregas a otras personas a diario, luego se te devuelve a ti en la misma proporción. Es un hábito normal. Entonces, la manera en que tratas a las otras personas termina generando el efecto de que a ti te traten de la misma manera. Entonces, si tú eres una persona respetuosa, cordial, amable, recibes de los demás también lo mismo, cordialidad, amabilidad. Por el contrario, cuando tú eres una persona algo soberbia, tal vez egoísta, terminas recibiendo ello mismo de los otros. La similitud de ello es con un eco. Cuando lanzas un eco y dices una palabra, esa palabra se repite hacia ti multiplicada. Entonces la vida termina siendo como un espejo, que lo que hacemos termina los demás proyectándolo hacia nosotros, fruto de lo que nosotros tomamos, de lo que nosotros sembramos. Ahora, ¿qué es dar? Dar es entregar algo que tenemos y que ponemos a disposición de otros. Y dar cuesta. Por ejemplo, aquí, tomar un rol cuesta. Me cuesta trabajo hacer una evaluación. Por más amor con que lo haga, demanda de mí un tiempo. Y entregar demanda ese sacrificio cuando hacemos un trabajo, cuando hacemos un servicio, cuando hacemos un favor. Todo ello implica un costo. No es para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Implica desprenderse de ti mismo. Implica conectarte con el otro, con sus necesidades, con su interior, para saber qué es lo que requiere de ti. Y ello termina reflejándose de alguna manera a la vuelta del tiempo. Porque aunque no lo hagas por un beneficio, se termina cumpliendo la ley del todo se devuelve. Todo lo que das a otros, les entregas a otros, a ti se te retorna en algún momento. Iremos profundizando sobre este tema a lo largo de la noche. Pero antes, quiero que una persona que lleva tiempo en el club y conoce bastante, nos ilustre acerca de lo que hace el club. ¿De qué se trata? ¿Por qué es bueno estar en tus masters? ¿Qué aprendemos? Alguien que nos dé un panorama acerca de ello. Entonces les pido que recibamos con un fuerte aplauso en la charla educativa a Andrés Mauricio Cárdenas. Muchísimas gracias, Mari. Muy buenas noches para todos. Toastmasters socios e invitada, muy buenas noches. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para la temática de esta noche, porque cuando Mario me pidió hacer el discurso, dentro de los varios temas que se le ocurren a uno hablar acerca de Toastmasters, quise hablar de uno en específico. Y ya voy a llegar allá. Les voy a comentar contando que hace unas semanas tuve la participación en un evento internacional de una asociación y me dijeron de un momento a otro, te vas a subir al escenario y debes presentar una certificación.
¿Qué hace uno en ese momento que se tiene que realmente y presencialmente parar en un escenario si no tiene absolutamente nada preparado? El contenido puede que lo conociera. Les puede haber pasado lo mismo con exposiciones universitarias, con trabajos en su experiencia o en su vida laboral. Pero ¿qué sucede internamente cuando te dicen a ti de un momento a otro que te tienes que parar en un escenario? En ese momento, lo primero que vino a mi mente fue Toastmasters. Fue aquella campana que sonaba trin, 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 cada que yo decía o hacía movimientos repetitivos sin ningún sentido. Tuve la fortuna de haber participado en Toastmasters en sesiones presenciales. Y para mí Toastmasters es aquel espacio seguro en el que puedes ser, en el que puedes comunicar el mensaje que tú quieras, en el que te puedes sentir como un gran orador, como una persona que va a dar una charla de TED de 5, de 8 y no más, porque aquí el tiempo se evalúa y se valora. Así que cada segundo de cada una de tus intervenciones cuenta. La credibilidad de Toastmasters puede darse, así como lo dijo Mónica, por su presencia en cientos de países, por contar con miles y miles de socios. Pero, ¿sabes? Al final del día, lo que realmente cuenta es tu experiencia. ¿Qué vives tú en Toastmasters? ¿Qué sucede sesión tras sesión? Cada club de Toastmasters lo hacen precisamente sus socios y sus socias. Todos queremos mejorar, todos queremos ser los mejores oradores y trabajar en las debilidades que nosotros mismos identificamos y que los demás socios nos ayudan a identificar. Todos queremos ver esa evolución de lo que éramos a lo que vamos a llegar a ser. Pero te has preguntado tú, ¿qué más podrías llegar a ser? ¿Crees que estás dando tu mayor potencial en Toastmasters? Y por eso decía que la temática que escogí va muy de la mano con lo que hemos hablado en la sesión de hoy. Mi invitación realmente, o las preguntas que quiero dejarles, son en parte reflexivas y en parte una invitación a dar más. Cuando tú debes cancelar un rol que ya tomaste, ¿buscas tu propio reemplazo o simplemente dices, no, ya no voy a participar, ustedes vean qué hacen? ¿Y qué pasa cuando faltan roles en una sesión por tomar? ¿Te ofreces, levantas la mano, así tú ya tengas un rol y dices, voy a tomar dos o tres? ¿O ayudas a encontrar esa persona que falta con base en tu experiencia y los conocidos que tú también tengas que crees que pudiesen ejecutar el rol de la mejor manera? Y aún mejor, cuando das o evalúas un discurso, ¿te comunicas con tu evaluador o con tu orador de manera anticipada? ¿Les cuentas de qué trata tu disertación? ¿Les compartes parte de lo que tú vas a decir? ¿Recibes retroalimentación o das esa retroalimentación previa para que cuando ese orador llegue al escenario ya esté preparado o preparada? Si no lo haces, este es el mejor momento de simplemente pensar en qué más puedes tú hacer. Porque ¿qué pasa? Que Toastmasters está pensado para que entre tú más aportes, más crezcas. Toastmasters. Muchas gracias, Andrés. Excelente reflexión. Me encanta cómo lo conectaste con el tema de la noche y donde uno se termina dando cuenta que el dar es un estilo de vida. No se limita a un grupo de acciones o decisiones, sino que es algo que enmarca toda la esencia de tu existir. Es un código de vivir. Si tú das lo mejor de ti, la vida, el universo, te va a retornar lo mejor. Si tú das la mitad, pues se te va a devolver la mitad. ¿Y qué ocurre con la mayoría de la humanidad? Que la mayoría de la humanidad está con las manos siempre estiradas, esperando recibir. Estamos esperando, le pedimos a los gobernantes, le pedimos a nuestras familias, le pedimos a nuestros jefes, le pedimos a los demás que nos den, les exigimos lo mejor. Pero ¿damos lo mejor? Cuando exigimos respeto, ¿somos respetuosos? Cuando pedimos y necesitamos ayuda, ¿brindamos ayuda?
es la reflexión, no para sentirnos mal, no para deprimirnos, no, sino para que entendamos que construimos nuestro diario vivir, construimos nuestro futuro acorde a aquellas cosas que les vamos dando a los demás. Los recursos, el tiempo, el aprendizaje, el trato, las emociones, la atención. Porque alguien puede decir, es que yo vivo como quiero y soy como soy y no me importa nada. Y sí, ¿y qué te termina dando la vida? Pues eso mismo que tú lanzas, se termina devolviendo ese boomerang, como decía Mónica, me encanta esa analogía. Entonces, qué bueno tener esa reflexión y entender que Toastmaster es eso, es un ejemplo de servicio. Recibimos porque nos inscribimos para tomar un aprendizaje, un conocimiento, pero también prestamos un servicio cuando tomamos un rol, cuando hacemos una evaluación, cuando hacemos parte del equipo para que todos podamos crecer. Entonces un día damos y otro día recibimos y es una simbiosis, es un movimiento. Un día yo estoy dando un discurso y al otro día estoy tomando un rol de Toastmaster para que la sesión siga excelente, para que la gente siga aprendiendo, para que la gente siga recibiendo esto tan maravilloso que entrega este club. Y la clave, ahora que tuve la oportunidad de hacer un concurso y tener una buena representación, de dar un buen discurso, ¿la quieren saber? Entrega lo mejor de ti, con el ánimo de que la gente sea feliz y tu discurso va a salir bien, así tú no tengas el mayor potencial. Dicho esto, vamos a llamar a un ejemplo de servicio que es Toastmaster, que es la evaluación. Si algo permite crecer en un club como estos, es que haya personas que se toman su tiempo para prepararse, para estar al pendiente de cada detalle y al final poder decirnos en qué podemos mejorar y qué cosas podemos hacer bien. Y siempre hay una persona que comanda a esa mesa evaluadora. Hoy les pido que recibamos con un enorme aplauso a Marilo Isaola como evaluadora general de la noche. Muchas gracias, Mario. Buenas noches, Toastmasters, socios e invitados. Evaluación significa la acción y efecto de evaluar, que a su vez significa determinar el valor de algo. En el club tenemos una máxima que dice que lo que no se evalúa, se devalúa. Y para proceder con esa evaluación, les voy a presentar a nuestra magnífica mesa de evaluadores que esta noche nos va a dar retroalimentación en gramática, tiempo y muletillas. A continuación, le voy a dar la palabra a nuestros socios para que expliquen los roles. Empezando por Alejandro, tú vas a tomar muletillas, ¿verdad? Es correcto. Marilo. Adelante, por favor, Alejandro, nos explica su rol, por favor. Hola a todos, qué gusto verlos de nuevo, de verdad es que es un placer estar con ustedes. Voy a hacer un comentario que me voy a exponer a que Oscar Marenco me cuelgue, pero me encanta este club, así que estoy pensando en unirme a ustedes también, no es que vaya a dejar el de Latam, pero desde la primera vez que los conocí y ahora la verdad es que son un excelente grupo y me encanta. Regresando al tema, el tema de muletillas, yo voy a estar evaluando aquellas frases o expresiones que solemos utilizar para poder acomodar una duda, una pausa en un discurso y suelen ser a veces frases repetitivas. Utilizamos este E, utilizamos el A, el M, el entonces e incluso hay repeticiones también corporales que a veces utilizamos como muletillas. Pueden ser expresiones faciales o ademanes con las manos que a veces solemos repetir. Puede ser estarnos rascando una ceja, que puede ser algo que nos esté mostrando que estamos nerviosos. Ese tipo de muletillas son las que voy a estar monitoreando. Así que, mucho gusto. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos ahora con el rol de gramática en el cual nos va a apoyar Andrés. Muchas gracias, Marilo. Como tú lo dijiste, lo que no se evalúa, se devalúa. Y mi rol de esta noche es precisamente evitar que se devalúe nuestro idioma. El lindo idioma español o castellano. El rol de gramática como tal consiste en
estar pendiente del uso de nuestro idioma para usarlo correctamente y poder retroalimentar los aspectos de mejora que identifiquemos a través de la sesión. En todas las sesiones, siempre el rol de gramática trae una palabra de la noche. Esta semana, María Fernanda ya nos había compartido la palabra serendipia. La palabra serendipia significa un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Un ejemplo que ella nos comparte es el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. Yo quiero agregar un ejemplo que ya sucedió en esta sesión y fue precisamente la temática de la noche. Sin habernos puesto de acuerdo, ya tres personas de manera serendípica, mentiras, eso no es una palabra, usamos la serendipia o sucedió una serendipia y todos hablamos del mismo tema. Al final de la noche daré mi reporte. Marilu, adelante. Gracias, Andrés. Mónica, ¿nos ayudas, por favor, con el rol del tiempo? ¿Me escuchan? Sí. No alcanzo a ver. A ver. Muy buenas noches de nuevo. Mi rol del tiempo es bastante interesante porque uno de los errores que tenemos es creer que el tiempo es infinito, más o menos así lo decía Buda. Y no es una serendipia que esté yo acá porque estoy enredada con el cronómetro y por lo demás, pero eso me ayuda a servir y a crecer. ¿Cuál es mi rol? Precisamente estar midiendo el avance de cada presión, qué tan cerca o qué tan lejos quedamos, y les doy unas señales. Les pongo el verde cuando el tiempo está a punto o cuando ya estuvo bien en cuanto a su discurso. Si es un discurso de 7 minutos, al minuto 5. Si es una presentación de 3 minutos, al minuto 2. Amarillo, cuando ya se va a acabar y es hora de ir cerrando. En el discurso sería el minuto 6. En una presentación corta puede ser el minuto 2 y medio, dependiendo qué tan corta es. Pero en la roja es porque el tiempo reglamentario ya terminó, ya está en el minuto 7 o es el minuto 3 el que cada cual le corresponda. Dejamos 15 segundos de gracia y aparece el azul, donde todos aplaudimos y en tal caso abro el micrófono y digo tiempo, para avisarles que como en este momento el tiempo se acabó. Al final daré mi reporte. Gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias, mesa evaluadora. Mario, te devuelvo la palabra. Gracias, Marilo. Gracias a toda tu mesa evaluadora. Excelente trabajo. Como les decía al comienzo, ellos se toman un tiempo de la semana para aprender un poco sobre su rol y brindarnos este servicio y esta ayuda tan valiosa a lo largo de la noche. Cambiamos de escenario y vamos a empezar con los discursos preparados de la noche. ¿Qué son esos discursos preparados? Pues discursos que socios, miembros del club dan acorde a la tarea que les es asignada por la plataforma PADUIS para mejorar en su camino, para mejorar en su proceso. Entonces hoy los vamos a escuchar, vamos a tener ese placer y vamos con el orador número 1, pero en primera ocasión vamos a escuchar a su evaluador. Quiero invitar a Andrés Mauricio para que nos cuente los objetivos de su orador. Claro que sí, Mario, por supuesto. El orador de esta noche va a dar su discurso del nivel número 1 de Pathways. Es su proyecto número 3 y para contextualizar, el proyecto número 3 va en conjunto con el número 2. El orador hizo un discurso que fue retroalimentado y el proyecto número 3 consiste en tomar toda esa retroalimentación que fue dada y tenerla en cuenta para volver a hacer el ejercicio de una mejor manera. Él me ha pedido ponerle mucha atención a su conexión con el público. Vamos a evaluar de manera holística el discurso como tal. Así que le deseo muchos éxitos y sé que le va a ir muy bien. Gracias, Andrés Mauricio. Un aplauso para él, por favor. Y vamos a escuchar un discurso que, como les decía al comienzo, sin quererlo, tenemos una sesión internacional. Entonces, hoy desde Centroamérica, un socio que ya nos ha acompañado algunas veces y que ha mostrado su calidad. Él es de Guatemala, como decía Andrés Mauricio, con su discurso, la repetición de su discurso, donde ya recibió comentarios. Y el título,
Te enseñaré a pescar. Con el título Te enseñaré a pescar, démosle un fuerte aplauso a Alejandro Nájera. Hola, gracias a todos. Buenas noches nuevamente. Espero que se escuche muy bien. Esta noche les voy a enseñar a pescar. A veces en la vida necesitamos aprender nuevos retos. Y quiero ilustrar esta estrategia de enseñarles a pescar con una historia. Desde muchas décadas, en las costas japonesas, no hay abundancia de peces para poder alimentar a la población japonesa. Entonces los pescadores japoneses tuvieron que buscar una solución para poder cubrir la demanda de pescado. Ellos comen mucho pescado y les gusta el pescado fresco. Son expertos en el sabor del pescado fresco. Por ende, una de las soluciones que encontraron fue ir mar adentro y por ello decidieron crear barcos más grandes. Mientras más adentro iban a pescar con estos barcos más grandes, pudieron encontrar mayor cantidad de peces y poder cubrir la demanda, pero mientras más lejos iban, el pescado pues ya no se sentía tan fresco, porque pasaban varios días para que el barco regresara a la costa, ¿no? Entonces, los japoneses se dieron cuenta de esto y no compraban el pescado. Por ende, los pescadores tenían que bajar el precio para poderlo vender, y eso no era rentable para ellos. Así que tuvieron que buscar una nueva solución. Y se les ocurrió instalar congeladores dentro de estos barcos. Esto les permitió poder obtener su pescado, mantenerlo fresco y llevarlo a las costas. Pero el experto japonés que le encanta el pescado fresco notó que no se sentía igual, que era congelado. Entonces tampoco lo compraban y esto preocupó a los pescadores. Así que tuvieron que volver a innovar en alguna solución que les permitiera poder llevar pescado fresco a los japoneses. Y decidieron instalar tanques de agua dentro de los barcos. Por ende, ellos podían ir mar adentro, capturaban los peces vivos, los metían al tanque de agua y según ellos, con esto iban a cubrir la demanda. Pero resultó que mientras más lejos iban, durante los días, los peces, como eran bastantes en un pequeño tanque, pues ya no se movían, no tenían espacio, estaban aburridos. Dejaron de sentirse vivos los peces y esto se reflejaba en el sabor del mismo pescado. Y los japoneses volvieron a notar que el pescado, a pesar de que estaba vivo, no tenía ese saborcito a pescado fresco. Ellos tuvieron que pensar en una solución de una forma serendipia, porque no sabían ya qué hacer. Entonces, yo les dejo a ustedes esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que hicieron los pescadores japoneses para poder solucionar esto? Y mientras ustedes reflexionan en eso, yo quiero comentarles que lo mismo pasa con todas las personas en el día a día. Nos pasa a todos. Muchas veces cuando empezamos en un nuevo trabajo, caemos en una zona de confort y no damos la milla extra. Nos adaptamos al día a día, dejamos de sentirnos vivos, dejamos de movernos. Y eso se nota no solo en nuestro trabajo, sino en las personas que están a nuestro alrededor y dejamos de sentirnos vivos. Pasa también, por ejemplo, cuando una persona se gana la lotería, se vuelve millonaria, compra todo lo que siempre soñó. Y en algún momento dado dejan de desear las cosas, se vuelven a apagar, dejan de moverse. Y esto lo percibe la familia, la gente, y empiezan a caer en drogas, en soledades, en terapias. También pasa cuando tenemos una relación con una pareja. Al principio todo es detalles, es cariño, pero conforme pasa el tiempo y nos sentimos seguros en esa zona de confort, dejamos de dar detalles, una tarjeta, una palabra bonita, y dejamos de sentirnos vivos. Entonces, siempre tenemos que mantenernos en movimiento. Ahora bien, si alguno de ustedes pusieron a mover esas neuronas que tenemos para buscar una solución para los japoneses, vamos a ver si coincidimos con la solución que los japoneses encontraron. Y resulta que se les ocurrió poner unos tiburones pequeños en el tanque de los peces. Esto lo que hacía era que los peces siempre andaban nadando porque tenían que estar corriendo por sus vidas, y claro, el costo era que el tiburón se comía algunos peces, ¿no? Pero el pescado recuperó ese sabor a pescado fresco. Los peces se sentían vivos y los japoneses volvieron a recuperar ese saborcito que les gustaba del pescado fresco. Y así fue como lograron cumplir esta demanda de alimentos para toda la comunidad japonesa.
es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. A veces tenemos retos, a veces tenemos un mal día, a veces tenemos que nosotros mismos poner esos pequeños tiburones en nuestro tanque y esos retos para podernos seguir moviendo, para mantenernos vivos, para estar en el día a día, para dar la mía extra, para demostrarnos que somos buenos en lo que hacemos y sobre todo que somos capaces de poderlo hacer. Como dijo Confucio hace muchos siglos, dale un pescado a un hombre un día y él comerá ese día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Yo espero haberles podido enseñar a pescar no solo peces, sino también oportunidades, retos, logros y nuevas metas en la vida que nos permitan a todos mantenernos en movimiento y tener ese saborcito a fresco. Así que muchas gracias y que tengan buena noche. Felicitaciones, Alejandro, qué excelente discurso, muy buena reflexión. Realmente me atrapaste con la historia de los peces y luego la conectaste con el estilo de vida del ser humano y la zona de confort. Me gustó muchísimo y quiero llamar a tu evaluador para que nos cuente cómo te fue, para que analice tu presentación de la noche. Andrés Mauricio, cuéntanos cómo le fue a Alejandro. Por supuesto, Mario, claro que sí. ¿Me pueden, por favor, alguien apoyar con el tiempo? Porque estoy seguro que me voy a pasar y no estoy viendo a Mónica. Alejandro, muchísimas gracias por tu discurso. ¿Cómo te sentiste tú con respecto a la ejecución del segundo proyecto, del mismo discurso? En tres palabras. No te escuchamos, estás en mudo. Perdón, me siento muy cómodo, también me siento confiado por el grupo con el que estoy participando y sobre todo satisfecho. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero resaltar varios aspectos de tu discurso. Lo primero fue que, tal como Mario lo dijo, nos compartiste una historia. Las historias son fáciles para precisamente conectar con tu audiencia y tu historia tiene unos puntos neurálgicos que te hacen o que lo hacen personalmente a mí, me conectaron y me ayudaron a pensar. Y cuando yo estoy pensando en lo que está sucediendo, no me desconecto de lo que tú estás hablando. Punto muy positivo. Me pediste que pusiera atención a tu lenguaje corporal, lo hiciste mejor, el enfoque de tu cámara estuvo bien. Noto varios aspectos de mejora, sí. Uno, muy importante, cuando comiences un discurso, aprovecha para comenzarlo con fuerza. Cuando tú comienzas saludando, ya automáticamente puedes haber perdido a tu audiencia y sobre todo cuando dices, espero que me escuchen bien, no tiene absolutamente nada que ver tu discurso. Sugerencia, hubieses podido comenzar con algo como, esta noche quiero enseñarte a pescar. Y asimismo, puedes de pronto hablar en tu título, en vez de te enseñaré a pescar, hablando de ti, busca cómo puede ese título conectar con tu audiencia. Por ejemplo, en este discurso, con este discurso aprenderás a pescar. Entonces, desde el mismo título me estás hablando a mí y no necesariamente estás hablando de ti. En cuanto al lenguaje corporal, también te invito a llevarlo al siguiente nivel. Si bien tuviste un buen encuadre, en momentos como cuando estabas hablando de ellos eran expertos en el pescado fresco, ¿cómo puedes ayudarte precisamente con tu lenguaje corporal a decir, ellos son expertos en el pescado fresco? Sobre todo eso porque lo traías a colación una y otra vez. Entonces, si les sabía mal porque los peces estaban estresados, entonces puedes ayudarte con tu mismo, con la misma expresión facial y de la misma manera irnos haciendo sentir con tu lenguaje corporal lo que tú estás sintiendo. De la misma manera, la velocidad en la que hablas. Noté un tono algo monótono durante todo tu discurso. Tuviste momentos súper interesantes que también te sugiero aprovechar, que generan de cierta manera misterio. En algún momento nos pusiste a pensar en una solución, nos pudiste haber dado un momento, unos segundos para pensar en ella. Porque si tú sigues hablando, nos impides a nosotros interactuar con lo que nos estás pidiendo, porque o te escuchamos o pensamos. La velocidad es lo mismo, entonces cuando vas a reflexionar, baja un poco la velocidad y ayúdanos a conectar con eso que estás diciendo. Mientras que cuando estás contando la historia como es tan emocionante y los pececitos están estresados, entonces tú lo puedes aumentar tu velocidad de la misma manera y fíjate cómo cambia tu interacción con el público. En general, me gustó el discurso, lo hiciste excelente. Te termino tu retroalimentación de manera interna. Toastmasters.
Muchas gracias, Andrés. Felicitaciones. Una excelente evaluación, muy completa, muy buen trabajo y excelente participación de Alejandro. Gracias por tu presentación. Y continuamos con los discursos preparados. Seguimos con temas internacionales, sin haberlo planeado. Hoy desde Europa, una oradora que viene creciendo en el club, que viene demostrando su nivel. Llamemos en primer lugar a su evaluadora para que nos cuente los objetivos de esta oradora. Démosle un fuerte aplauso a Mónica para que nos presente el proyecto. No es tampoco serendipia que estemos empezando diciembre y venga este discurso. Hago una corrección, no es desde Europa, es desde Bogotá, pero ella viene desde Europa. Este discurso ya tiene un objetivo que es bien importante y es ya pasar al siguiente nivel. Ya nos ha mostrado su contenido en proyectos anteriores y ahora nos va a hacer un énfasis en el manejo corporal. Tiene que haber escrito un discurso que le facilite la expresión corporal y hoy el énfasis que voy a evaluar es ver qué tanto agrega la parte de su expresión, su posición de los demás temas. Ya puede ser humorístico, puede ser informativo o algo personal. Le deseo muchos éxitos al siguiente orador. Gracias, Mónica. A continuación vamos a llamar a la siguiente orador. Ella viene de Escocia, como lo citaba Mónica, y está viviendo en Bogotá. Va a relatar el discurso del pilar 2, que se llama Tu cuerpo habla, con el título Una Navidad Mágica en Escocia. Recibamos con un fuerte aplauso a Rebecca Black. Buenas noches, Toastmaster, socios e invitados. Los invito a viajar de nuevo a Escocia para ver una Navidad mágica en otro país. Empezamos el 24 de diciembre por la noche. Afuera hace mucho frío, pero aquí en la casa hace calor por el fuego producido por la chimenea. Se pueden escuchar los leños que crujen en el hogar y se pueden oler quemándose. También el árbol en la esquina brilla gracias a las luces y huele a pino. Todos los niños escuchan tintinear las campanillas de trineo del Santa y miran por las ventanas para verlo a él y sus renos. Por acá hay una luz, puede ser, o hay otra por allá, quizás sea Santa. Y sin darse cuenta, es el día de Navidad. El 25 de diciembre. Tienes una calceta llena de regalos de Santa en tu cama y rápidamente te unes con tu familia para compartir la alegría de abrirlos. Intentas adivinar antes de desenvolverlos, ¿qué es? Tocándolos, apretándolos y a veces oliéndolos. Para siempre, pero siempre está una gran sorpresa. Luego te levantes y ayudas a tu familia a preparar la cena, pelando las papas, las verduras, preparando el pavo y cocinando el pudín. Al fin, después de mucho tiempo, es la hora para comer juntos.
Primero es el salmón con pan. Y para bebé, el Buck's Fizz, la champaña con jugo de naranja. Segundo es el plato principal, el pavo con las papas, las verduras, las salsas diferentes, muchísimas cosas. Y al fin, el pudín. Pero antes de comerlo, hay una tradición muy importante. Una persona tiene que correr, o casi correr, alrededor de la mesa con el pudín encendido. Debe completar la vuelta antes de que se apague el pudín para traer la buena fortuna para la familia todo el año siguiente. Muy importante, ¿no? Cuando termines la cena, es la hora para abrir el resto de los regalos de tus amigos y de tu familia. Pasan la tarde intercambiándolos y sientes el placer de tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, todos, cuando abren su regalo, porque es algo que quieren. O mejor aún, es algo que no sabían que querían. Pero en realidad, así es. Es el tiempo para pasar con la familia y para agradecer el tiempo juntos. Y ahora es casi el fin del día. Todos están cansados, pero muy contentos. Van a pasar las últimas horas del día bebiendo, jugando con los nuevos juguetes y mirando las películas de Navidad, todos juntos. ¡Qué día tan feliz, tan especial y tan mágico! Creo que no hay otro día igual a este. Y con eso, los animo a los que pueden agradecer el tiempo junto con sus familias, porque nunca saben cuándo no sería posible. Pero para terminar, quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. Desde ahora, sea lo que sea. Gracias. Muy bien, Rebeca, felicitaciones. Qué agradable relato. Yo que te he venido escuchando, yo ya te escucho cada vez más, mucho más claro el castellano, mucho más claro ese español. Te escuché muy bien. Y quiero llamar a tu evaluadora para que nos dé las impresiones. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo le fue a Rebeca? Primero que todo, Rebeca, felicitaciones. Me encantó tu discurso. Quiero poner en contexto a todos, y es que Rebeca nos propone como los primeros. Primero hacemos unos discursos para manejar la forma de escribir y de contextualizar. Y el segundo pilar es ponerlo en escena. Por eso hoy veíamos el cuerpo. Después vendrá la voz. Pero en general, en cuanto a ese objetivo de mostrar cómo en este discurso manejabas el cuerpo, para mí fue un objetivo cumplido. Cuéntame brevemente cómo te... No escuché todo, Mónica, pero supongo que me pregunté cómo siento.
Es con la adrenalina, es todavía un poquito ansiosa, pero está bien. Bien que he cumplido. Gracias. Perfecto. No se te notaron los nervios. Y siento que eso es buen resultado de un video de prueba. Pude hacerte algunas sugerencias en general. Muy bien. Ya en cuanto a tu puesta en escena, ¿qué te digo? Tu fondo, espectacular. Blanco, claro, no distrae. Tu vestido, navideño, rojo, llama la atención sobre el tema que estás hablando. Lo haces parte de tu discurso. Muy bien por eso. Tus manos, genial. Tú ibas acompañando las frases, la ventana que estaba allá, crujir la madera. Hacía esos movimientos que tenía, iban muy pertinentes con el discurso en lo que ibas haciendo. También importante es que las manos las movías, pero hay un pequeño consejo o pequeña opción de mejora ahí. Le escuché en otra evaluación a otro socio que hablaba de las manos gemelas, donde iban siempre juntas, hablas así, así, y las pones acá en la mitad. De pronto es descansar, soltarlas, dejarlas al lado y a veces moverlas juntas y otras veces una o no, que no vayan siempre juntas porque ya se vuelven. Hay opciones de mejora en tu tono de voz, pero vas a tener oportunidad de manejarlo porque te esforzabas mucho y lo hacías muy bien, pronunciar cada palabra, hacer. Se notó que aplicaste el proyecto anterior que hacemos un test. Y lograste estar de pie, lograste estar de frente. Tal vez tu cámara también está un poquito baja. La podrías de pronto subir si puedes un poquito más para que te veamos muchísimo más completa. Pero en general fue un grandísimo discurso. Siento que vas muy bien, has evolucionado muy bien en cada discurso y espero que sigas adelante, Rebeca. Muchos éxitos. Gracias, Mónica. Excelente evaluación. Por momentos se te congeló un tristico, pero lo que logramos escuchar se escuchó excelente. Gracias por tu colaboración. Felicitaciones una vez más a Rebeca. Excelente, estás creciendo a pasos agigantados. Qué bueno, ojalá sigas participando. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Y les cuento que hasta aquí llegamos con los discursos preparados. Ese era ese espacio exclusivo para las personas que están afiliadas y pueden dar sus discursos. Pero entramos en un nuevo escenario, una nueva sección que son los discursos improvisados y en ellos podemos participar todos, tanto miembros del club como aquellos que vienen por primera vez o aquellos que no son miembros del club. Entonces, anímense. Yo vi a muchos con ganas de hablar, estaban aquí con la emoción, estaban súper atentos. Pues este es el espacio para que ustedes participen. Hay una persona que dirige esa actividad y nos va a contar en qué consiste. Por favor, recibamos con un aplauso fuerte a Marilo y Saúl. Gracias, Mario. Hola otra vez, Toastmasters. La sección de improvisados es una sección muy divertida, normalmente suele ser muy divertida, en la que los socios y los invitados tienen la oportunidad de preparar discursos improvisados, como la sección bien lo dice. Se trata de lo siguiente. Yo voy a llamar a una persona entre la lista de invitados y de socios, y a esa persona que llame le voy a decir cuál es el tema que le corresponde. Y va a tener 2 minutos para que pueda improvisar el discurso sobre el tema que yo le voy a poner. ¿Aceptan el reto? Vamos allá. Voy a invitar al primero, que va a ser Laura. ¿Pasas al frente? Sí, claro que sí. Excelente. Te voy a decir entonces cuál va a ser tu tema. Vale. Bueno, todos los temas tienen que ver con la Navidad, ¿vale? Entonces, esta noche, Laura, te corresponde lo siguiente. Tu pareja te ha invitado a pasar la Navidad en la casa de su familia. Cuando llegas a la casa de la familia de tu pareja, la mamá abre la puerta y te dice que ha habido un malentendido y que no estás invitada y que no puedes pasar. En 2 minutos, ¿qué le dirías a tu pareja sobre esa situación? A mi pareja. A tu pareja, no a la mamá, a tu pareja.
No esperaba que fuera tan aleatorio el tema. Bueno, ¿me cuentas el tiempo? ¿Tengo tiempo para prepararlo o partir de ya? Minutos. No, ya. Por eso es improvisado. Puedes empezar ya y tienes 2 minutos. Mónica te irá señalando con el color rojo. Tengo una preguntita. Te irá señalando con los colores el tiempo que va pasando. ¿Tengo que decirles a ustedes cómo yo se lo diría o como si ustedes fueran mi pareja? Como a ti te nazca, como mejor te sientas. Bueno, voy a hacerle cuenta que ustedes son mis amigos y les estoy contando la experiencia. Cuando yo estaba en la casa, llegué en ese momento y la mamá me dijo que por accidente me había invitado, pero en realidad yo no estaba invitada. Mi pareja tuvo una gran discusión con la mamá porque fue un momento bastante incómodo para ella. No quería que fuera tan incómodo, entendía la situación, no había problema, estábamos en mi misma ciudad. Cogí a mi pareja y le dije, no te preocupes, vamos a hablar con tu mamá, si en verdad hay demasiados problemas. Por el hecho de que yo me quedé aquí en tu casa, yo puedo ir, tomar un bus y puedo llegar a la casa de mi familia. Lo más gracioso fue cuando llegó la pareja del hermano de ella y la mamá le dijo de la misma forma que también había sido un accidente que yo hubiese llegado. Fue bastante cómico esta situación. Decidimos los dos irnos para la otra ciudad con nuestras familias respectivas y no hubo problema por el resto de la noche. Al día siguiente nos volvimos a reunir, les llevé un gran desayuno para pedirles disculpas por el inconveniente y... Y así fue como pasó la noche de Navidad. ¿Qué tal? La verdad, estuvo excelente. Me gustó mucho la forma como lo manejaste. Muy pacífica eres tú. Ok. Gracias. Gracias, Laura. Listo. Vamos a llamar al siguiente. Mónica, ¿qué tal tú? ¿Te animas? Dale con Alejandro porque estoy mal de señal. Alejandro, vale. Quería participar. Alejandro. ¿Pasas al frente? Listo, con gusto. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, Alejandro. Es la noche de Navidad, ¿vale? Y toda la familia está alrededor del árbol, listos para abrir los regalos. Pero cuando terminan de repartirlo, se dan cuenta que los regalos del hijo pequeño de 5 años no están. Parece que se quedaron en el almacén y no hay nada que hacer. No hay regalos para el chiquitín. ¿Qué le dirías a tu hijo para consolarlo? Pero ¿cómo es posible que Santa Claus haya cometido ese acto? Pero en realidad, hijo mío, te diré que se portó mucho mejor de lo que esperábamos, porque con tanta demanda que hay ahorita de los PlayStation 5 y todos los juegos, él no sabía qué regalarte. Es cierto que tú le pediste en tu carta muchas cosas bonitas, pero él sabía que tú querías algo especial, que tú te habías portado tan bien y que había salido excelente en tus calificaciones del colegio, que decidió mandarte el dinero efectivo conmigo. Así que él lo que quiere es que tú escojas lo que quieres comprar. Vamos a ir mañana juntos a comprar tu regalo y yo tengo el dinero que Santa me mandó para que tú escojas lo que tú quieras. Eso sí, cuando hablan las tiendas, porque claro, Santa no controla eso, como tú sabes. Entonces, tú vas a estar más feliz con tus regalos y vamos a comprar todos los que tú quieras. Y él prometió que si tú sabías escoger un buen regalo que te gustara, te iba a mandar por la tarde otros regalos que tenía pendientes guardados de sorpresa. Pero primero, él quería ver que tú escogieras un buen regalo y que siguieras siendo un buen chico. Así que mañana vamos de compras y seguramente en la tarde vendrán otros regalos para ti. Así que, feliz Navidad, hijo. Te amamos y no te pongas triste porque los demás fueron los regalos que le mandaron. Pero para ti, tú vas a escoger uno especial y después vendrán otros. Feliz Navidad, mijo. Excelente, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, vamos con el siguiente. Ana, ¿te animas? ¿Pasas al frente? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Podrías encender la cámara, por favor? Sí, ya.
Gracias. ¿Me pueden ver? No, yo no te veo. Ahora sí. ¿No? Ok. Ahora sí te estaba viendo. Hola, Ana. Ok. ¿Está clara la dinámica para ti, Ana? Nunca había, bueno, sí, más o menos la entendí, sí. Después de la... Vale, te voy a poner una situación y tienes 2 minutos para elaborar un discurso improvisado, ¿vale? Ok. Listo. Unos amigos te han invitado a cenar en la noche de Navidad y cuando te sientas a la mesa y empiezan a servir la comida, te das cuenta que todo el menú es carnívoro, pero tú eres vegetariana. ¿Qué harías para salir del trance sin tener que comer carne? Adelante, Ana. Ok. Bueno, pues estábamos todos en este lugar y encontramos que todos querían comer carne porque al parecer es una de las tradiciones más grandes de Colombia y como que todo el mundo quería comer carne. Normalmente en las familias se come mucho pernil y pavo y yo llegué a este lugar y veo que lo único que había era esto, carne y pernil, y no sabía qué comer porque principalmente soy vegetariana y lo único que me gusta es comer cosas que tengan que ver con alimentos vegetarianos, como pueden ser esas ensaladas. Lo bueno era que justamente poco tiempo después de que yo llegué, llegó la tía de una de las personas que estaban ahí y trajo una ensalada muy grande que no tenía absolutamente nada de carne. Y yo la vi y yo dije, pues ya, aquí me quedo. La verdad, mi cena estuvo un poco simple, fue ensalada con un poco, sin nada de carne, sin nada de nada, solo una ensalada, pero la pasé muy bien con mis amigos y la familia estuvo genial. Ya, muchas gracias. Excelente. Ok. Mónica, ¿tenemos tiempo para uno más? Gracias. ¿No te escucho? ¿Sí? Sí, que sí. Que sí. Vale, dale, dale, dale. Vale, vale, gracias, Mónica. Mario, te tocó. ¿Te animas? Está bien, dale. Bueno. Esto lo voy a improvisar un poquito, ¿vale? Okay, Mario. Es el día 28 de diciembre, día de los... de todos los inocentes. Llegas a la oficina y cuando te vas a sentar en tu puesto, te das cuenta que te han quitado todas las cosas del despacho y que todos te están mirando con cara de acontecimiento. En ese momento aparece tu jefe y te dice delante de todos que has sido ascendido a director. Cuando se te ilumina la cara de la felicidad, todos sueltan la carcajada y te dicen que feliz día a los inocentes. ¿Qué harías? ¿Qué les dirías a tus compañeros? Con esa broma que te acaban de hacer. Me acaban de llevar del cielo a la tierra. No saben cuánto trabajo, cuánto me esmero, cuánto me esfuerzo. Soy el primero que llego, soy el último que me voy. Dedico todo el tiempo. Y me hacen esa broma. ¿Saben cuánto feliz me puso? Yo dije, todos los años que he trabajado, lo logré. Ustedes son unos desalmados. Me han hecho broma con cualquier otra cosa. Pero... ¿cómo me van a hacer eso? He trabajado por ese puesto. Muchos se me han adelantado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pero no importa. ¿Saben qué? Les digo una cosa. Me voy a esforzar el doble. Ustedes se rieron. Lo tomo a pecho. Lo tomo como un reto. Porque esas bromas se terminan convirtiendo en realidad. Si me vieron, se rieron de mí porque era el director, me va a convertir en jefe de ustedes. Voy a trabajar el doble. Voy a ser el mejor. Y vamos a ver quién ríe al final. Me encantan sus bromas, me encantan sus retos, pero no voy a reír al final. ¿Por qué? Porque el tiempo es largo y el tiempo genera desquite. Y aprecio las bromas, me gustan las bromas, pero también me gusta tomar valentía y tomar acción. Y aprender. Mucha gente se ha burlado en muchas ocasiones, y luego con vergüenza han tenido que reconocer el talento, el esmero. Gracias a Dios, he podido emerger de muchas adversidades y salir adelante, y mostrar que soy el mejor y que merezco las cosas. Entonces,
Pueden reír hoy, pero mañana reiré yo. Toastmaster. Muy bien, Mario, muchas gracias. Gracias a todos por su participación en la sección y le devuelvo la palabra a nuestro Toastmaster, Mario. Gracias, Mariló, por favor, un aplauso para ella. Gracias por tu trabajo, gracias por ese esfuerzo. Gracias a los participantes. Este es un espacio para relajarse, o sea, para no sentirse juzgado. Aquí nadie viene a juzgar a nadie, ni somos profesionales, ni somos draconianos que buscamos los defectos de las personas, no. Mejoramos a través de lanzarnos, a través de retarnos, a través de pasar al frente. Si algo sale mal, se corrige y ya. Ese es el proceso Toastmasters y nos ha servido un montón. Entonces, las personas nuevas, qué bueno que participaron, qué buena energía, ambas dos, las dos muy jóvenes y con muchísima energía, entonces qué valioso aporte. Ojalá sigan acompañando, ojalá sepan que este espacio es para el crecimiento, para el aprendizaje. Y a todos los que estuvieron allí. Y ahora vamos con la tercera sección de la noche, la sección de evaluación. Como anotábamos al comienzo, hay personas que se dedican exclusivamente a tomar notas. ¿Podemos hacer las votaciones de una vez? Ah, disculpa, Mónica. Sí, señora, tienes toda la razón. Mónica les va a explicar cómo son las votaciones del ganador de la noche de improvisar. En sus pantallas ya tienen que estar viendo la votación. Tenemos para votar por los tres temas. Discurso preparado, tenemos a Alejandro Nájera y Rebeca Olac. Tenemos evaluadores Andrés Mauricio Cárdenas y Mónica Acevedo. Y los discursos improvisados a Laura Sofía, Alejandro Nájera, Ana Gómez y Mario Galvis. Te cambié de apellido, Mario, lo siento. Y al final hay una pregunta adicional para saber cómo les fue, cómo les pareció la sesión. Si les pareció buena, les pareció espectacular, una serendipia de felicidad, o puede mejorar. Con esas preguntas podemos avanzar. Vamos en un 40%, han votado 2 de 5, yo no puedo votar, 4 de 5 y 5 de 5, ya todos los que puedan votar han sabido votar. Entonces ya puedes continuar y al final les doy los resultados. Listo, muchas gracias, Mónica. Yo tampoco puedo votar porque soy co-host, entonces no me sale la opción de dar voto. Listo, entonces continuamos. Ahora sí vamos con la evaluación de la noche. Entonces, invito nuevamente a Marilo y Saola para que nos cuente el reporte general, anotando que yo voy a dar las instrucciones, las anotaciones que alcanzó a tomar Andrés en gramática. ¿Vale? De resto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mario. Bueno, a continuación, como dijo Mario, vamos a proceder con la evaluación de toda la sesión. Antes de yo proceder con mi evaluación, voy a invitar a nuestra excelente mesa evaluadora para que nos comenten cómo ha ido la noche. Y vamos a empezar con gramática. Mario, por favor, adelante. Gracias, Mariló. Como les decía, Andrés se tomó el tiempo de estar al pendiente mientras pudo de los distintos aspectos y detalles de la gramática. Entonces, él enunció una palabra de la noche. ¿A quién llamaste? A mí. Una palabra de la noche, serendipia, que su significado es un acontecimiento excepcional, que algunas personas la mencionaron, como Alejandro, como Mónica, como alguien más la mencionó y no la anoté al final. Entonces, lo siento. También hizo algunas anotaciones, como que Alejandro hizo la palabra soledades en plural cuando se utiliza solamente la palabra soledad. Laura, se te fue lo escuché en un podcast que había escuchado. Entonces, repetiste el escuchar dos veces en la misma frase. Entonces, suena como una redundancia. Serendípica la utilizó el mismo Andrés. Es una palabra que no existe, o al menos no hemos corroborado que sea utilizada por la Real Academia de la Lengua. Yo dije lanzar un eco, pero se dice emitir un sonido, emitir un eco. Entonces, esas fueron las impresiones de Andrés. Fueron breves, pero fueron bastante sustanciosas. Entonces, con ello es el reporte de gramática. Te vuelvo la palabra, Mariló. Gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Mónica, por favor, tu reporte de tiempo. ¿Podrías continuar con Alejandro para tomarle el tiempo a él también, si quieres?
Vale. Alejandro, por favor, adelante con muletillas. Bueno, esta noche primero quiero felicitar, empezando a Mónica, a Marilo y a Rebeca, porque no les encontré ninguna, así que felicidades. Estuve muy pendiente, se los prometo. No quería que se me fueran invictas, pero sí, felicidades. La palabra más repetida de la noche fue la palabra entonces, con nuestro ganador Mario Galvis, quien la dijo 6 veces. Laura Sofía la dijo 3 veces y Ana no la dijo. Y Andrés la dijo 3 veces, incluso antes de irse. Mario, tu caso, aparte de entonces, la que más se repitió fue el pero, que la dijiste 3 veces. En el caso de Laura, pues es comprensible, está empezando y todo, pero fue cuando tuvo que improvisar que utilizó más el y, que lo dijo 4 veces y el entonces 3 veces. Y Ana, que por cierto también felicidades por tu primera participación, dijiste 2 veces y el y 4 veces. Esas fueron las muletillas que más se destacaron de la noche. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, Mónica, adelante por favor con el tiempo. ¿Estás en silencio, Mónica? No te escuchamos, estás con el silencio puesto. Mónica, tienes que quitar el silencio de tu audio. Estás en mute. Y tú lo mencionaste. Yo creo que se le fue a internet porque se quedó estática. Ya. Ahora sí. Listo. Quiero saber si están viendo mi pantalla. No, yo no la veo. Se te ve muy al fondo. Está congelada tu imagen. Y tampoco te escuchamos, Mónica. Estás compartiendo pantalla, pero todavía no la... ¿Me están escuchando? Ahorita sí. Y ya vemos la pantalla también. Ah, ok, perfecto. Una imagen vale más que 1,000 palabras. Precisamente estuve ensayando esta nueva herramienta basado en lo que vi precisamente de los clubes de Panamá y de Latam. Y dije, si ellos pueden, yo puedo. Esto es el reporte del tiempo. Como ustedes sabían, teníamos la opción de semáforo donde nos pasábamos. Y como supieron, en muchas partes me perdí, así que hay muchos tiempos que no alcancé a tomar. Pero vámonos a las partes importantes. Y yo, logrando llegar casi al final, 7% en el caso de las evaluaciones, y lo que alcancé a tomar de Alejandro, porque me desconecté, pero cuando volví que estaba en tiempo, calculé 6:40, aproximadamente estás muy bien en el tiempo. Y el discurso de Rebeca, tuviste 6 minutos, tenía 7, pero 6 minutos estuvo bien dentro del tiempo, ya entrando al amarillo prácticamente, que está en la raya. Y como evaluadora, pues tuve 50 segundos y 3:06. En los discursos improvisados, tuvieron con 1:20, estuvo Laura Sofía, Alejandro 1:40, me faltó el nombre ahí, pero ahí estuvo Ana Gómez, estuvo con 1:04 y Mario Galvez con 1:51. Y ahora en las retroalimentaciones, 1:20, 1:07, o sea, no llegamos ni al primero, a la parte de... Ah, ok, es que yo tengo aquí mal, es error de formulario, tengo para 3 minutos, por eso no se coloreó. Pero ese fue más o menos el manejo. ¿Qué es importante con esto del tiempo? Tomar el rol y darse cuenta cómo usan el tiempo los demás, para darme cuenta cómo lo uso yo. Es la primera recomendación en Toastmasters, tomar este tipo de roles e ir avanzando. Y sobre todo, practicar nuestros discursos grabándonos y practicando por módulos los tiempos, para que al final logremos llegar al tiempo que estaba estipulado. Ese es mi reporte y espero la próxima vez tener menos fallas. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias, mesa evaluadora. De verdad, excelente retroalimentación por parte de los tres. Procedo entonces a dar la retroalimentación de toda la sesión. Voy a ir en el mismo orden de inicio de la sesión.
avanzando según ha ido participando cada uno. Empiezo con el inicio de la sesión. Empezó a las 8:03, bastante puntual, pero puede mejorar. Mario, tu introducción como Toastmasters, me gustó, no, perdón, Mónica. Mónica, tu introducción me gustó bastante, que dijiste que el número de la sesión era la 315. Wow, son 315 sesiones, es todo un logro. Después entraste, Mario, y me gustó el tema de la compensación. Me pareció que lo manejaste muy bien, hiciste unas reflexiones personales que a mí personalmente me llenaron mucho, me llegaron mucho. Pusiste un post-it en tu pantalla con esas reflexiones, con el resumen de las reflexiones, lo cual me encantó. Se ve un poquito borroso, no sé por qué se ve, pero se ve un poquito borroso, cuesta un poquito leerlas, pero la idea estuvo genial. En cuanto a los discursos, voy a empezar con Andrés Cárdenas, que empezó con el discurso educativo. Me pareció que el tema fue excelente, la manera como lo llevó, sus reflexiones y consejos que dio también fueron excelentes. Y además empató muy bien con el tema que propuso Mario de la compensación. Entonces, en realidad, hasta ese momento en que entró Andrés, áreas de mejora, en realidad muy pocas vi, porque lo hicieron excelentemente bien. Me gustó muchísimo el manejo de todos. Después entraste, Mario, nuevamente a presentar a los siguientes. Y lo único que te puedo decir, Mario, pero que es más una percepción mía, es que tu fondo es un poco oscuro. A mí esos fondos tan oscuros me suelen cansar un poquito los ojos, pero bueno, es algo mío. Y luego, la evaluación de Andrés, después del discurso de Alejandro, en realidad fue una excelente evaluación, con muy buenos apuntes, con muy buenos consejos. Había explicado muy bien el objetivo, le preguntó a Alejandro cómo se había escrito con el discurso. Faltó que de pronto dijera específicamente que se había cumplido el objetivo del discurso, pero en general la evaluación estuvo excelente, muy buena retroalimentación. Luego entró Mónica a presentar a Rebeca, a dar los objetivos de Rebeca, lo cual, Mónica, lo hiciste muy bien, explicaste a fondo los objetivos de manera muy detallada la parte corporal de Rebeca, y cuando ya llegó el momento de evaluar a Rebeca, le preguntaste cómo se sintió, lo cual está excelente. Un área de oportunidad, Mónica, es con el internet, se te entrecortó un poquito, me imagino que le vas a enviar a Rebeca la evaluación por escrito, porque hubo algunas partes que yo por lo menos te perdí. No había escuchado algo que dijiste, Mónica, que me gustó muchísimo, que es lo de las manos gemelas. No, nunca lo había oído, pero me gustó muchísimo que tuvieras ese apunte. Y luego, respecto a los improvisados, a las cuatro personas que participaron en los improvisados, la verdad es que lo hicieron de maravilla. O sea, fue un tema así que los cogió de sorpresa, sobre todo Ana y Laura, que fue la primera vez que lo hacían. Las felicito también a Alejandro, a Mario, muchísimas gracias por participar, por permitirme que les diera esos temas, lo hicieron de maravilla, me encantó, muchas gracias. Y en general fue una noche maravillosa, o sea, fue una noche súper agradable, un ambiente muy bonito, muy navideño. Rebeca impuso como ese ritmo navideño con su discurso, ¿no? Y me encantó. Así que nada, muchas gracias y cierro mi evaluación, gracias. Un fuerte aplauso para Marilo, por favor. Gracias, gracias por esa contribución. Esto es lo que se hace en una sesión Toastmasters, a través de la cooperación, a través de que cada uno tome una función para permitir que en conjunto crezcamos, aprendamos, tomemos todas esas anotaciones, esos reportes y lo incorporemos a nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno lo hace con la mejor intención de resaltar las cosas positivas y de dar los aspectos de mejora. ¿Para qué? Para que crezcamos. Entonces, eso es lo que nos permite pulir, mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestras presentaciones y avanzar a pasos agigantados. Que sí, si no hay una evaluación, venimos y nos devolvemos como si nada. Pero cuando nos hacen una evaluación, tomamos, incorporamos y mejoramos. Y eso hace que cada vez seamos mejores. Entonces estamos llegando al final de nuestra sesión y hay personas nuevas con una gran energía que participaron, que me gustaría escuchar
¿Cómo se sintieron? ¿Qué impresiones se llevan? Me gustaría en primer lugar llamar a Ana Gómez. Cuéntame cómo te sentiste, qué aprendiste, qué tienes por decirnos. Hola. Hola. Quería decir que, bueno, la verdad fue algo muy improvisado haber entrado aquí, pero me gustó mucho la primera sesión en la que estuve y me gustó mucho el ambiente en el que estuve. Me sentí muy confiada. No sentí muchos nervios, que es algo que pues, no me pasa normalmente, pero cuando entro en un grupo nuevo puede suceder y no me sentí así. Entonces fue algo que me pareció muy interesante la primera vez que estoy hablando aquí. Súper, felicitaciones, qué bueno que hayas estado. Y esta sesión sacó adelante, entonces felicitar muchísimo a Mónica, a Marilo, a Rebeca, a Alejandro por su participación, porque a pesar de los imprevistos que ocurrieron antes, se sacó la sesión adelante y se sacó una buena sesión y hay participación. Laura, por favor, prende tu micrófono y cuéntanos cómo te sentiste. Yo la vi llena de energía y con ganas de hablar, con un entusiasmo genial. Bastante sorprendida y sorprendida en el mejor sentido por la forma en la que en verdad se siente y de forma inmediata como las oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, que desde la primera ya tengo unas 1000 cosas anotadas para replantear y practicar. Y nada, quedé muy contenta, la verdad. Bueno, Laura, muchas gracias. Entonces, Ana y Laura por acá. Bienvenidas cuando quieran venir a este espacio, si quieren hacer parte de este club maravilloso, si necesitan alguna inquietud o duda por ser resuelta, nos cuentan. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y ahora sí, ya vamos llegando al final. Conclusiones, recordar el tema de la noche, el dar, el que recuerdes qué quieres que las personas hagan por ti, cómo quieres que sea tu vida. ¿Cómo quieres que te traten los demás? ¿Con respeto, con cariño, con afecto, con ternura? Si tú quieres esas cosas, tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que hacerlo primero por los demás para que te retorne a ti. Esa es la enseñanza, esa es la lección de la noche. Esas son las impresiones. Iba a darle el paso a Mónica, pero se acaba de desconectar. Ah, volvió. Ella se teletransporta. Mónica, ¿nos escuchas? ¿Tienes resultados de votaciones? Te cedo la palabra ya como presidenta del club. Ahora sí, ¿los escucho? Sí, ya llegó. Listo, cuéntanos. Todo tuyo el escenario. Mario, ¿te los deja a ti mostrar? Ah, ya los puedo ver. Normalmente no mostramos los resultados. Mostramos la foto y lo demás, pero como ando con señal mala y con de hombres orquesta, vamos a mostrar los resultados porque somos gente grande. No nos vamos a resentir. Además, porque estuvo súper reñida. Van a ver los resultados en este momento. Primero que todo, mejor discurso preparado. Tenemos a Rebeca Black. Felicitaciones, Rebeca. Muy reñido, Alejandro estuvo muy cerca y felicitaciones. Como mejor evaluador, Andrés Mauricio Cárdenas, apabullante, 0 votos para Mónica, porque ni me escucharía, pero es que Andrés es lo máximo y me encantan las evaluaciones de Andrés. Le haremos llegar las felicitaciones. Y como discurso improvisado, creo que todos votaron por sí mismo, pero hubo desempate, Alejandro Nájera, por un pelín ganaste. Muy bien, además estuvo espectacular. Con esa excusa para los hijos, pues qué tal. Y para todos, una sesión serendípica de felicidad. Excelente y muy buenos resultados. Yo siempre digo que aquí no gana el mejor, sino que ganamos todos. Los que escuchamos, los que vemos, los que nos divertimos. Y a eso venimos. No sé si ya cerraste porque como me desconecté, Mario, o sigo ya. Sí, ya estamos en conclusión. Ya todo lo que tengas tú para decir. Tuyo el escenario. Perfecto. Lo único que me quedan son unos anuncios, porque ya vi, escuché que Mario hizo las entrevistas a los participantes. Gracias, Mario, porque salvaste la patria. Yo estaba desconectada, pero perfecto. Dos anuncios o tres anuncios importantes. Primero, podcast. Todos los viernes sale el podcast y esta vez tendremos al presidente de Club PMI Panamá, Antonio Patetti, que nos va a complacer, nos
nos dio la oportunidad de tener esta charla, este podcast en el cual siempre aprendemos algo de Toastmasters y sobre liderazgo. No se lo pierdan los que son seguidores. Y si no lo conoces, El Arte de Hablar en Público en Spotify del Club Destino Excelencia. Esos son, y les cuento a ustedes los que están de visita, Ana y Laura, Sofía y bueno, Alejandro, que ese podcast es el resultado de un proyecto que se realizó de alguien que estaba avanzando en sus procesos. En Toastmaster no solamente es dar discursos, aprendemos muchísimas cosas más y tenemos la oportunidad de aprender haciendo. Y me encanta que el podcast esté trascendiendo. Segundo anuncio, tenemos nuestra última sesión del año la próxima semana, el 15 de diciembre, miércoles 8 p.m., horario habitual. Este cambio de horario no es común y no lo hacemos casi nunca. El próximo miércoles será nuestra sesión final y será híbrida. Vamos a reunirnos allá en la 100 con autopista. Les pasaré el dato, Laura Sofía, yo tengo, y Ana María, yo tengo el contacto cuando ustedes se registraron, les estaré comentando. Para que nos visiten, y si no, el link de Zoom es el mismo todas las veces. Y la siguiente sesión, bueno, la siguiente anuncio creo que se los haré llegar después porque en la próxima semana haremos un paréntesis en cuanto a elecciones de junta directiva. La junta directiva actual, donde soy presidente, termina ahorita en diciembre. El siguiente periodo es de diciembre a junio. Podemos repetir o podemos hacer cambios. Si alguien está interesado en participar en la junta directiva, por ejemplo, Laura Sofía o Ana quieren unirse al club, de una vez pueden ser parte de la junta directiva. Hay un presidente, vicepresidente educativo, vicepresidente membresías, vicepresidente relaciones públicas, un sargento de armas, tesorero y secretario. 7 personas. ¿Para qué tantas personas? Porque aquí aprendemos liderazgo y tomando esos cargos aprendemos a gestionar, aprendemos a liderar, aprendemos a dar resultados. Aquí en Toastmasters todo es aprendizaje. Creo que eran las 3 anuncios que tenía, me parece que si me falta alguno, espero que no sea nada grave. Y en general, agradecerles a todos su paciencia, su presencia, su participación y el tomarse la vida así, con poder, con acciones, aceptar que lleguen los tiburones a nuestra vida, como nos dijo Alejandro, para precisamente retarnos y hacer cosas diferentes cada vez. Creo que no es más y con esto daríamos fin a la sesión. Si ya todos hablaron o si alguien más tiene algo más que comentar, sería el último momento.